Suscriptores y nuevos visitantes de mi canal, mi nombre es Julián Cuartas y desde Colombia los saludo no sin antes agradecerles por tomarse el tiempo de ver este video. Estoy retomando de nuevo en YouTube con este canal que sé que con la ayuda de todos ustedes llegaremos muy lejos. Demos inicio a este nuevo video donde conoceremos un poco de información para los que no están enterados aún, claro está, sobre quién posiblemente nos representará en Miss Universo este año a todos los colombianos y cómo sería su elección. Comencemos. Se cree que María Fernanda Aristizábal, ex señorita Colombia 2020, sería quien represente a Colombia en la próxima edición de Miss Universo. Sin embargo, aún no se ha confirmado esta información de manera oficial. Varios expertos en reinas han manifestado que la joven habría llegado a un acuerdo con la organización Miss Universe Colombia para ser quien lleve la banda de Miss Colombia 2022. La organización de Miss Universe Colombia señaló que no tienen ningún pronunciamiento hasta el momento sobre este tema, luego de que la FM Radio se comunicara con ellos para consultarles acerca de esta información. Sin embargo, confirmaron que el miércoles 6 de abril habrá una rueda de prensa en la que se hará el lanzamiento oficial del concurso para este año 2022. Se cree que en medio de la rueda de prensa se pueda aclarar o reconfirmar esta información. Cabe mencionar que María Fernanda Aristizábal no pudo viajar a Miss Universo en 2020 porque la franquicia que tenía hasta ese momento el Concurso Nacional de Belleza la adquirió Miss Universe Colombia y no se llegó a un acuerdo con Raimundo Angulo para que la modelo del Quindío fuera la elegida. María Fernanda pasó a la historia por haber sido la primera señorita Colombia que no pudo ir a Miss Universo a representar al país en dicho certamen, pero también se convirtió en la reina que más tiempo tuvo en su poder la corona. El 11 de noviembre de 2019, la representante del departamento de Quindío se convirtió en la señorita Colombia 2020. María Fernanda logró su sueño a medias, ya que no pudo ir a Miss Universo. La llegada de la pandemia a Colombia en marzo de 2020 impidió que la reina de belleza viajara a realizar las labores sociales que se han hecho sus demás antecesoras. A la pandemia se le sumó que a mediados del año 2020, la ex reina barranquillera Natalie Ackerman adquirió la franquicia de Miss Universe Colombia para tener el derecho de enviar a la reina colombiana a ese concurso internacional. Ackerman en su momento manifestó que tuvo diálogos con Raimundo Angulo, presidente del Concurso Nacional de Belleza, quien por décadas había elegido a la reina para que María Fernanda Aristizábal fuera Miss Universo, pero no llegaron a un acuerdo y finalmente la joven tuvo que decirle adiós a ir a uno de sus más grandes sueños. Mientras que Laura Olascuaga fue la escogida para representar a Colombia en este certamen para el año 2020. Solo nos queda esperar la rueda de medios que hará la organización Miss Universe Colombia en los próximos días y así sabremos qué rumbo tomará la elección de nuestra nueva soberana universal. Con esto me despido, no sin antes recordarles que mi nombre es Julián Cuartas y con ese mismo nombre me pueden encontrar en mis redes sociales como Julián Cuartas en Instagram y Julián Cuartas Oficial en Facebook. No olvides suscribirte y darle like a este video y si quieres estar atento o atenta a mis próximos videos, lo único que tienes que hacer es activar la campana de notificaciones. Recuerda que no solo compartiré información de las reinas colombianas, sino también de las internacionales. Hasta la próxima. You just rather